All right. Hi, class. Good evening. Evening. Let's see. Evening. Hi, good evening. Welcome back. So, Una. hi, good night to you. Today is the Ya que cada 21st. nota que ingrese yo le debo calcular el porcentaje, perdón, para luego sumarlo. Y ese va a ser el promedio. Okay, let's wait for your classmates. I only Evaluar. have 9. Hacen falta todavía un par de estudiantes. Hi, class. How is it going today? Tell me. How is it going? Do you know the meaning of that question? How is it going? Great teacher. ¿Cómo responden a esa pregunta? How is it going? I'm doing great. Great. Es un sinónimo de how are you, es muy común. How are you? I'm fine. Ocupamos diferentes estructuras. I'm okay, podemos decir. And how is it going? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? Entonces ocupamos el continuo de ing form. Look, we can say I'm doing great. Estoy bien. I'm doing great. Mismas formas de preguntar, diferentes estructuras. La idea es eso, expresar cómo estamos. ¿Cómo te sientes? ¿Se acuerdan cómo era esa pregunta? ¿Cómo te sientes? How do you feel? That's it. How do you feel? How do you feel, class? Hey, how do you feel today? I'm or I feel. Very good. I feel very good. Y lo mismo, podemos expresar la misma idea. How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? Hey, how are you feeling? We can say I am feeling better. Estoy sintiendo mejor. Okay, para que podamos. Right. Y hay otras muy informales, incluso. ¿Qué otras se pueden informales? How you doing? How is it going? What's up? ¿Quieres la? Hey. Hey, ¿qué va? What's the matter? What's the matter? Hey, what's up? Hey, Joe. Ese es bien ocupado. Joe. Solo decir Joe, incluso. Joe, what's up? Muy, muy, muy informal. Pero, claro, se pueden escuchar y ocupar también. Okay. And don't be afraid. No tengan esa preocupación. ¿Será que estoy ocupando la estructura correcta? No. La idea de todo es responder cómo estoy, cómo me siento. That's it. That's all right. No creo que nos vayan a corregir. Hey, estaba preguntando con ING. Me respondiste con otra estructura. Not really. Doesn't happen. No pasa. A mí nunca me ha pasado. No sé si a ustedes les pasa alguna vez. Así que just practice. Siempre que les pregunto se quedan callados. Y yo, why? ¿Qué es el miedo de responder? Díganme algo. That's it. That's English. Y está la motivación de la noche. Ok, hoy sí ya tenemos 14 students. I'm ready to start with the class. But let me ask you, what was the last topic from yesterday's class? ¿Qué hablamos ayer? The last topic. Asking about families.
Okay, we were presenting vocabulary about families. Okay, can you recall the vocabulary? ¿Se acuerdan? Can you recall? Miren, así es. ¿Se acuerdan? Can you recall? Ahí está en el chat la expresión. ¿Se acuerdan? Can you recall? We was learning about some words like father-in-law, All right. mother-in-law, and some others. And some others. Wow, great answers. Who wants to try? Give me five examples of the vocabulary. No me incluyan las que dijo Jasmine. She said father-in-law and mother-in-law. Cinco aparte de eso. Stepmother, stepfather, grandfather, grandmother, and aunt. And aunt. Excellent. Excellent, María José. Okay. Wendy, go ahead. You want to try? Parents, partner, niece, nephew, y stepmother, no sé qué otra, Stepmother. granddaughter. Okay. She's sitting now there. There we go. Daughter. Daughter. Vamos, clase. Daughter. También partner. Partner. Daughter. Daughter. Niece. Niece. No es nice, es niece. Sé que no lo han dicho Niece. acá, pero se puede confundir. Niece. There we go. All right. So, uncle también. Uncle. Y se puede confundir con tobillo, una parte del cuerpo. La pronunciación es muy, muy similar. Let me look for that one. Ahora que me acuerdo. Tobillo. Let me see. That's it. Se las pongo por acá. Para que comparemos vocabulario. That's it. Look. Muy similar la pronunciación. Uncle, uncle. Contexto. Depende del contexto. Sé que me están hablando de mi tobillo o de mí. Tío. Ajá, de mi tío. Exactly, that's it. All right. Necesito que me ayuden. If you still remember about that vocabulary, we are going to do something in today's class. As probably you may say, wow, ¿cómo voy a recordar todo ese vocabulary? It's easy. Creo que es más fácil si lo ponemos under some categories. Vamos a poner categorías. Who are the women in the family? ¿Quiénes son las mujeres? De todo ese grupo de vocabulario. Who are the Aunt, men? my mother, Mother, mom, mom, mother-in-law. Right. niece, Niece, ajá, niece. granddaughter, Granddaughter, daughter, daughter, granddaughter. There we go. Don't worry. cousin, Cousin. open, Wife. sister, wife. Right. Okay, vale, pero eso les va a corresponder a ustedes que me ayuden. Who are the women? Recuerden, ese es el plural de mujer. Mujeres, women. In the family. Who are the men in the family? Busquen, look. Busquen por ahí quiénes son los hombres que puedo agregar en esa categoría. Both. ¿Qué se refiere both? Aquellas Ambos. palabras que aplican para ambos. For example, partner. She is my partner. He is my partner. Grandchild. Exactly. Y en children, creo que se repiten. Obviamente hay palabras que puedo ocupar para niños, por ejemplo, son. Pero también las puedo ocupar para adultos, in this case. For women, for men, I'm sorry. Or daughter, puede ser para niña, mi hija. Pero también puede ser para alguien que
ya sea adulto. She is my daughter. Puede tener más de 30 años, probablemente. Entonces, hay algunas que pueden ubicarlas acá. But don't worry. Si no encuentran muchas para esta children, vamos a complementarlo con la siguiente imagen que tenemos acá. This is the first activity. Remember, la idea es que hablen. Speaking practice. Tell me, dígame. Va a mandar eso para en el WhatsApp. Eso me lo mandó Exacto. ayer. No, I didn't. Yes, of course. Ahorita se los envío. La idea es que hablen. Speaking practice. Porque si no, pues sí, lo haríamos individual. No. Talk to your classmates. Saluden a sus compañeros. Hey, how are you today? Ok, let's do it. Let's Siempre me he go. fijado que hay uno en el grupo o dos que toman la iniciativa. Ok, ¿y este cómo va? Me gusta porque así no ¿Quién es todos el que se toma la quedan iniciativa? callados. No todos se quedan callados, sino siempre hay alguien que le da menos miedo hablar o ya tiene esa iniciativa. So, go and talk to your classmates. Grupo de 8 a 9. Ok, here you are. All right. No nos va a tomar, creo que más de 5 minutos. Not really. This is a very easy activity. La idea es tratar de recordar más fácil el vocabulario. That's it. Muy buena técnica, ¿saben? Asociar, agrupar. Siempre que aprendan verbos, palabras, vocabulario, asocien, hagan grupos. Así es más fácil de recordar, si no, imposible. Bueno, en mi caso, no sé, me funciona mucho esa técnica. Asociación. That's it. Ok, aquí vamos. 5 minutes to practice and then we come back. Go class. Go and check WhatsApp as well. There we go. Excelente. Hello, how are you, girls? Hello. Hello. How are you, Milagrito? I'm fine, and you? Nice Fine too. to Bonita, see nice you. to meet you. I'm going to share my screen. Can you see my screen? Yes. Okay. Okay. Woman. Okay. My friends, Woman. cayó el agua y eso. Maybe mother. Mother, no. Mother. La pila hoy que la llenaron. Mother-in-law. Mother-in-law. Niece. Granddaughter. Sister-in-law. Sister-in-law. Stepmother. Stepmother. Stepmother is a madrastra.
right? Es madrastra. No. ¿Cómo van? Hello. ¿Necesitan ayuda para compartir? Do you need help? Sí, es cierto. No, no logramos. Yeah, Ah, teacher. vaya, don't worry. Ahorita les ayudo. Vamos ¿Quién lo a. compartió? Vamos a ver. Thank you. Ok, yo les ayudo. Don't worry. Siempre que necesiten ayuda pueden llamar. Bueno, no sé si les aparece ahí un botón para solicitar ayuda. Quizás ahorita porque ya estoy acá. Pero sí existe. Sí, sí se ve. Sí, vamos a ver. Vaya, ahí están. ¿Qué categorías les había puesto, chicos? What were the categories? Women, Ajá. women, Muy bien. Creo men, que men. alguien que acaba de entrar, Salvador, ¿verdad, Jorge? Sí, ¿Qué estamos haciendo? children. Agrupando. Miren, ¿quiénes son los Agrupando. women in the family? Busquen todo el vocabulario que aplica a esa categoría. Las mujeres en la familia. Do the same with. Okay. ¿Quiénes son Vamos. los hombres? Mother. ¿Qué palabras se ocupan para ambos? Both. Y si hay por ahí alguno, ¿qué palabras se ocupan para los niños en la familia? Go. Trabajen, chicos. Okay. Vaya, vamos a ir anotando los familiares en mujer, mon, vea. Sí, en orden Mother. podríamos ir. Mother. Mother, Mom. mother-in-law. Mom. Mother, mom. Mother-in-law. Mother-in-law. Mom. Mother-in-law. Mother-in-law. Children, niña o niño, aplica para los dos. Sí, Ahí serían Nix, sí. Nix, Nix, ¿se dice? Nix, 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 sobrina, Nix, y Nix, Grandore, Grandore, Nix, Grandora, sí. Grandore, será mi señal, Con que oigo bien raro. grandora, Grandore. wife, Wife, grandchildren, wife's aplica para esposa, la don, wife, una wife, esposa, sí, daughter, wife, sister, sister, grandmother, yes. then, Sister-in-law. grandmother, abuela. Sí, ese ya está gran. Sister, Grandore. grandmother, Sister-in-law. Sister-in-law. Sí. Stepmother también. grandmother, sister-in-law. Es madrastra, ¿verdad? Es dead. Sí, Baby mother. sí. modern. Modern. Stepmother. Stepmother. Y stepfather, padrastro. Pero es ya, ok. Ajá. Mother. Okay, Stepmother. ahora now man. Ahora masculino, La hijastra, man, que falta sería esta. hombres. Pero me falta elegir stepdaughter. ¿Verdad? Ah, Madre, step mother, ajá, step hijastra, mother. Stepmother. hijastra, Okay. es la última, ¿verdad? Vaya, Stepmother es Stepmother, madrastra. madrastra. No, es Pero padre, también se puede padrastro, daughter. padre, es stepmother daughter, es hijastra. madrastra. Ah, está la madrastra también. Es sí, madre, madrastra también. Okay, Okay. man, man, Vaya, father, vamos con los varones. cousin, que Sí. father, Cousin cousin Etillo. es este
Ah, pues No, capaz los cousins, dos. cousins son primos. Cousins, primos. Uncle es Sí. uncle es tío. Vaya, vamos a anotarlo. Cousins. Tía. Father, father-in-law. Which one? Father-in-law. In law, dad. Dao. Uncle. Uncle. Uncle, Neti, ¿cómo se pronuncia eso? Nepeu, algo así, ¿verdad? Nephew, Sobrino, 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 ajá. nephew, 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 sobrino, sobrino, nephew, nephew, nephew. grandson, Y el gran sombra. El gran grandson, sombra. grandchild, nieto. Grandchildren. Grandchild. Grandchild. Nieto. El son hijo. ¿Ya? Aplica eso. El. Pero primero va cousin. Ah, sí, primero ya Primo. aprendimos eso. Sí, y el otro es. Cousin. Husband. Esposo. Sí, ahí está. El brother. Son So, no, brother, brother. Brother. Grandfather, abuelo. Father. Sí. Grandfather. Brother-in-law. Brother. Brother-in-law. Brother-in-law. ¿Qué es partner? Partner. Ese es compañero. Compañero, Compañeros. compañero. Parent, sí. Aparente, ¿verdad? Parents. No, parente, padre, ¿verdad? Como padres. Partner, 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 partner. partner, pareja o Partner, compañero. Partner. compañeros. Sí. ¿Qué más? Pero Stepfather. Este es padre. Sí. Only. El hijastro. Stixon. ¿Verdad? Yes, Este understand. Stixon. A saber si se pronuncia. ¿Lo vieron? ¿Dónde está? No, Stixon, dice. dónde está, Después de no lo veo. Stepfather. Ah, esto se me parece aquí. Ah, vaya. System, more system. Okay, Nep. but No les apareció a ustedes. no, a mí no me Ah, que yo parece. ayer le tomé una foto a esa parte y Ay, salía ay, más. qué sé. Es cierto. Ahora es but. Bot. Okay. Eso va But dijo que a ser para ambos, éramos sí. para ambos. Ah, para ambos. Sí. Partner. Partner. Ah, no, pero partner. Ah, bueno. Sí, Ah, sí. compañero, compañera. Partner. Partner. Children. Parent. Padre, ajá, Paren. paren. Parent. Sí. Paren, sí, padre, Children. mamá. Sí. Sí. Paren, madre. Children. Children. De. Después. Grandchild, Grandchild. nieto, ¿verdad? Nietos, nietas. Sí. Grandchild. Y ahí, coaching para ambos, ¿no? Coaching es para primo o prima. Causen primo, prima.
Sí, yo creo que Me quedé. Grandchild. Ah, El otro vamos era. en El otro, después de Grandchild. Cousin estaba preguntando, don Félix, si es para ambos, primos, primos. Sí, Cousin. primo, ambos. Y ex, ¿verdad? Sería también ex Ex, wife o ex ex no. husband. Ah, sí, ¿verdad? Ah, Sí. eso sí no. No, Bueno, no, ya estaba. pongámosla. Ex sería para ambos. No, pero no. Sí. Sí. Sí, Ah, para bueno. ambos. Ex Ah, wife ok. o ex. Creo que para Cousin. todos aplicaría ex husband, ex. Ah, no, 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 solo para ellos. Sí, para ex esposa y ex esposa. Vale, vamos a una otra línea. Sí, Ex suegra también, ex suegra, ex. Ah, la ex. Sí. Quiero ver De cuál solo otra eso. sería. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ah, grandparent, ya está, ¿verdad? Grandparent. Claro. Ah, sí. Gran Ok. padre. Hoy iríamos con children, ¿verdad? Solo Con lo que chile. esté relacionado a niños. Los Así niños. es. Vamos a ver. Children. Ah, Está relacionado, ¿verdad? children. No sé. Sí, ¿Lo children. ponemos? Children. Sí, children. Children. Estamos buscando. Ah, nieto. No va. Ajá. Nieto es niño. Sí. Bueno, había que ver. Aunque sea mayor, dijo, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. También Grandpa. daughter, brother, son. Grandson, inicio, Ajá, dice. que se usa para, ya sea aunque sea grande, pero sigue siendo adaptable para niños. Cabal. Ya Entonces lo de nieta. sería children. Y son sombra. ¿Cuánto llevan Doctor. Doctor. en Chile? ¿Cuánto llevan? Llevamos dos, Solo cuatro, uno tengo yo, seis. solo Chile. Seis. Doble. Don Félix, ¿Eh? dígame cuáles son los que tiene. En niños Children. vamos con Childer, Grandson, Nies, Grand Daughter, Son y Double hasta ahorita. Okay, don't worry, si no hay más, no se Okay. preocupen, ya vamos a comparar. There we go. So Okay. let's go back to the main room class. You did a great job. Go back. Okay. Husband, bring your class. Ya nos están pidiendo. ¿Cómo van, chicos? Gracias, compañera. Finish. Ah, De no, nada, compañera. todo bien aquí. Es That's que lo que alright. pasó es que como nos costó ingresar, teacher, entonces y yo solo entramos a los grupos pequeños. Nosotros Okay. solo estábamos repitiendo, mi compañera que me estaba ayudando con el vocabulario. Oh, excellent. That's all right. Eso es Yes. tomar ventaja del tiempo. La hora de inglés, cada minutito cuenta. There we go. Vale, vamos a ver. You know, I need to. Vamos, ahí está. Vamos a revisar la asistencia. Este grupo de 9, no, from 8 to 9. Ok, Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Presente. Sofía, excelente. Aleida Samira Guadalupe. Diligencia. Brandon Steven Diligencia, por Gómez. supuesto. Present teacher. Okay, Steven, Damaris Claribel Molina.
Damaris Claribel. Félix Rodolfo. Present, teacher. All right. Evel Virginia Tovar. I'm here, teacher. Excellent. Ingrid Marisela Flores. Here, teacher. Okay, Ingrid. Jacqueline Vanessa García. Okay, Jacqueline. Jennifer Jasmine Pacheco. Present. Jennifer, there you are. Excellent. Jorge Salvador Polanco. Present, teacher. All right. Jocelyn Guadalupe Enríquez. Present, teacher. Excellent. Juan David Madrid. Present. Excellent. Kenia Yamilet Pérez. I'm here, teacher. All right. Lorena de Los Ángeles Mengíbar. I present, teacher. Okay, don't worry. Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. All right, Luis. María José Najarro. Present, teacher. Okay, don't worry. Melissa Cecilia Beltrán. Present, teacher. All right, excellent. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Perfect. Mirna Janet Rivas. Mirna Janet. Mónica Giselle Rodas. Present, teacher. All right. Natalie Cristina Roque. Natalie. Don't worry. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Okay. Sandra Elizabeth Corea. Wendy Xiomara Calderón. Present, teacher. Right. And Wilber Samuel. Present. Okay, excellent. Okay, tell me about the categories. ¿Cómo quedaron esas categorías? The first one. Women in the family. Who are the ones in that category? Okay, I need one volunteer. Women in the family. Who are the members of the family into that category? Women in the family. Yo le ayudo, pero me corrijan la pronunciación. That's all right. Go ahead, please. En la categoría nos quedaron 12 miembros. Okay, 12. Wow. Okay. Mother, no. Mother, mom, mother-in-law, niece, granddaughter, aunt, wife, daughter, sister, grandmother, sister-in-law, y stepmother. Okay, there we go. Law, mother-in-law, law, law. Y otra que corregir es daughter, daughter. Suena como mother-in-law. Law. Ajá, law. Lo estaríamos pronunciando tal cual se escribe, pero no, es lo. Y daughter, igual. Es, no es dao, es do. Daughter. Oh, but there we go. Excellent, Wendy. You did an amazing job. Do you have any other class? Or do you have the same 12 words? Tell me. Father. Okay, go please. Cousin, husband, grandfather, brother, uncle, grandson, nephew, stepfather, and brother-in-law. Okay, those are the men in the family. That's all right. Do you have the same class? Do you have different ones? Which one are we missing into that category? Stepbrother. Well, all right. Did you mention that, Lorena? You mentioned that stepbrother, I guess, right? Stepbrother, stepfather. Stepbrother. Okay, stepbrother. There we go. Both. ¿Cuál ocupamos para ambos? Both. Nosotros en both. Partner, parent,
Children, grandchild, cousin, ex, and grandparent. All right, yes. I agree with those ones. Children, did you find any that is specific for that category? Quizás no, ¿verdad? Yo le decía en broma a los compañeros que hay que poner todos entre paréntesis si es menor de edad, ¿verdad? All right. Yes, so don't worry. Si no encontraron, vamos a completarla con esta. How do we call them? Aquí están algunas palabras. As you may see, los recién nacidos. How do we say that in English? Recién nacido. Newborn. 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 So that goes from the exact time in which a baby is born up to 2 months. Hasta los 2 meses se les considera como newborn. Una categoría muy muy poquito tiempo, ¿verdad? 2 meses. Los demás es un poco más extenso el tiempo. Infant. Infant. It goes from 2 months up to 1 year. Los infants. En inglés sí se hace distinción. ¿Okay? Creo que en español, ¿cómo le llamaríamos? De 2 meses hace un año. Recién nacido, bebé. Todavía recién nacido. Tal vez todavía no se haya cerrado la mollera. Babies, tal vez. Los llamamos bebés. That's it. O, sí, no, todavía no les decimos niños. Depende, ¿verdad? Babies, pero aquí son infants. Y luego, from 1 year up to 4, toddler. Toddler. Ya es más independiente. Okay. Incluso ya es cuando ya está estudiando. Por los 3 años, 4 años que ingresan ya su educación inicial. Toddler. Y obviamente después de, ¿perdón? ¿Es independiente el género? Sí, claro, no importa. Es ambas categorías ahí. Y también luego de eso podemos llamarles kids, los niños, o children. Sinónimo, ¿verdad? Los niños. Después de los 4 años. Después de los 4 hasta los 12, 13, que ya se convierte en adolescentes o preadolescentes. ¿Cómo decimos adolescentes? Okay. How do we say that? Adolescentes. Teenager. Teens or teenagers. Teens, teenagers. Teenager. Uh-huh. Tenemos los adultos. How do we say that? Adults. 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 ¿Y qué le sigue? Adulto mayor. Hay muchas categorías, obviamente. Pero aquí están. Por si no llenaron la categoría de children, estas pueden ser muy útiles. Third age. Third age. All right. Sería muy literal, pero ok. Pero miren esta. Childhood. La niñez. La infancia. That's it. En inglés sí hacemos esa referencia. Creo que en español solo ocupamos casi los recién nacidos. Recién nacidos. Uh-huh. Está guadito todavía. Le llamamos bebés. Bebés y niños. That's it. Creo que no hay más categorías. There we go. Okay, let's compare. Look what we have right now. Men in the family. Probably we didn't have this one. Esta no estaba en el otro cuadro. The great grandfather. ¿Quién sería él? Bisabuelo. Exactly. Bisabuelo. Y si ya queremos decir tatarabuelo, ¿qué hacemos? Simplemente repetir great. Great. The great, great. Great, great grandfather. Ok. Lo mismo si es para un nieto. Bisnieto, tataranieto, depende. Great. Grand. Son. Great granddaughter. Great, great granddaughter, great, great grandson. Así se va haciendo la distinción. Daddy, look, daddy, it was the less formal way to say father. Double D, double D, daddy. That's it.
Okay, vayan anotando las que vean que son nuevas en el vocabulario. Brother, nephew, boy, baby boy. Ah, aquí también, miren. Podemos ser específicos. I know he's a baby. He's a baby boy. Twin boys. Gemelos. Y está siendo específico. Ah, son niños. Twins. Twin boys. ¿Qué otro? Ah, por acá está boyfriend. Boyfriend. ¿Saben que a veces también este boyfriend se hace o la usamos para decir son mis amigos? Pero estoy siendo específica que son hombres. No quiero decir que todos son mis novios, ¿no? Sino como mis amigos hombres. También se puede ocupar para girlfriends. All right. There we go. Acordémonos, singular, men. Cambia la vocal. Plural. It's with E. Man. 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 ¿Qué otro? Guys. Ok, es más informal. Chicos, este chicos, guys. Guys, ¿qué es guys? Así que no se asusten cuando le tienen gays. Más guys, como stumble guy, como en juego, stumble guys. Ahí está. Vámonos con las women in the family. Lo mismo, great grandmother, mother, mom, and mommy. Esto es para una sola persona. Mother, formal. Mom is less formal and mommy. Okay. Mamá. Mommy. Cousin, niece, daughter, and aunt. Okay, en el grupo anterior surgía esta pregunta. Sugar mommy, me decían por ahí. ¿Será que es una forma bonita de llamar a la mamá? Sugar daddy, decían. Sí, es cierto que ocupa la palabra mommy and daddy, pero not really, no son parte eso de ya nuestra tiene otra familia. Connotación. Exactamente, así que para que no lo vayamos a ocupar en otro contexto. Sí, sugar mommy, sugar daddy, no son miembros de la familia en sí. Y en el caso de aunt, con la cuestión de hormiga, tendría casi la misma pronunciación. Aunt, aunt, aunt. Not really, aunt, aunt. And. Ahí sí, en aunt se pronuncia ambas vocales. Aunt. Aunt. Ajá, así que sugar mommy, sugar daddy, not really. Aquí, fíjense que es bien difícil como encontrar una traducción literal, pero serían como, ¿cómo le llamaríamos? Los no viejos, familia. Viejos ricos, viejas ricas. Como me dijo Félix. No en familia. En familia. No como familia. No, no son familia. Ya es otra cosa. Exactly. ¿Sí? Son, exacto. Así que no entra en la categoría de miembro de la familia. There we go. Next one. Girl twins. Otra forma de llamar a los gemelos. Solo que aquí, ¿por qué hicimos el cambio? Pusimos girl porque queríamos pluralizar twins. Una de las dos se pluraliza. No podemos decir girls, twins, no. Una u otra. And we have this one. Miren, esta entra también para chicos. Teen. That's it. No solo es para niñas. Teenagers, teen. And... En el caso de girls, de gemelas, también se puede poner igual que los gemelos. Exactly. We can say twin. Girls, pero siempre la palabra que va a ir plural es la segunda, la secundaria. Okay. Allá decía twin boys. Boys. Acá querían resaltar twins. That's it. And this one, girlfriend. Girlfriend. Esta pronunciación, vamos clase. Girl. 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 Girlfriend. ¿Se acuerda del club que estaba enfrente de la U? Ese se daba problemas la pronunciación. Girls, girls, girls. Not really, I don't remember. Okay, now, ¿qué vamos a hacer con todo ese vocabulario? Tell me about your family. Estos minutos los vamos a tomar para construir las respuestas.
If you remember the conversation from yesterday's class. La que estaba hablando por teléfono. Right. Tell me about your family. ¿Qué tipo de información estaba dando? Bueno, hablaba primero de her brother and her sister. Brother and sister. Y algo así vamos a hacer hoy. So, the first question that we have here is this one. How your close family is made up. Esta expresión la ocupábamos anteriormente. Made up. ¿Quién recuerda en dónde, qué contexto ocupábamos esto? Made up. Cuando estábamos con los materiales. There we go. Muy bien, muy observativa. Muy bien. Made up. ¿Qué significaba? Hecho de. Hecho de. Entonces también la familia, podemos decir, está compuesta. Composed by. Sinónimos también. Obviamente acá queremos saber cuántos son los miembros, cuáles son los que pertenecen a nuestra close family, familia nuclear. Cercana. The same house, we share the same space. Que viven en mi casa, obviamente. Ya los que viven fuera de mi casa ya no serían close family. ¿Cómo les llamaría a ellos? ¿No? Relative. Mis parientes, parte de mi familia que no vive conmigo. Tell me about your relatives. Hago referencia sobre mi familia, pero que no es nuclear. Close family. That's it. So, how your close family is made of. ¿Cómo respondo a esto? Oh, bueno. My family. My close family is mother of. Made of. Ahí captaron ya la idea. My close family is made of. ¿Y qué tengo que mencionar después? ¿Quiénes son, verdad? Yeah. It's made of my husband, my daughter, son or daughter, myself. And me. My son. Este es mi caso. My husband, my son, and me. And that's it. Se acaba my close family. Claro que tengo mamá, papá, pero ya no vivimos en la misma relative casa. Parents. They are my relatives, okay? So my close family is made of my husband, my son, and me. Okay, tell me about you. ¿Qué le agregarían ustedes o qué cambiarían? Okay, tell me about your close family. ¿Nos escuchan? My mom and me. Ah, pero deme respuesta completa. My close family. My close family is made of my mother, brothers, and me. Okay, all right, okay. ¿Qué otro, otro? Vamos. Speaking practice. My wife. My wife and? And my son and me. My wife, my son, and me. Okay, all right. ¿Quién más? Tell me about your close family. My close family is, my, is made of my wife. ¿Cómo se puede decir el amante también? O sea, este caro la vida vive con nosotros. A mí. Lover. Lover. Ah, lovers, lover. Ok. Lover. Lovers and me. Ok. Vaya, okay. Agreguémoslo. Fíjense que sí, es bueno saber cómo se dice cada cosa. Lover. Yeah. Lover. Ambos, aplica para ambos. She is my lover, he is my lover. En este okay, tiempo, parte de la familia nuclear. My close okay. family is made of my husband, my... Daughter. And my two daughters. There we go. Muy bien, me encanta. ¿Qué más? Tell me about your close family. My close family is made of my parents, my sister, and my brother. And my brother and me, podemos decir. Okay, what is the question? Cuando hay, por ejemplo, una hermana y un hermano, o sea, se dice one brother and one sister, o se puede decir... Para los dos, como ambos. Really. Ahí entra esta categoría, sibling. Siblings equals to one brother and one. No específicamente un hermano o una hermana. Hermanos y hermanas. Pongámosle brothers and sisters. Ahí está. Vivo con mis hermanos. Ahí entra hermano o hermana. With my sibling.
Siblings. 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 ¿En qué más? Okay. My close entonces family. Ese podía quedar en la categoría de both, siblings. Sí, claro. Both. Muy bien, vayan agregando vocabulario. Siblings. ¿Qué más me dijeron por ahí? Estamos construyendo vocabulario, vamos. Yes. Hagan todas las preguntas necesarias. My close family is mother of my grand, no, mother-in-law. Mother-in-law. My mother-in-law, okay. Mother-in-law. Mother-in-law. Father-in-law. Okay. In me. In me. That's it. Very good job. There we go. Excellent. Okay. Tell me about your brother and sister. Aquí puede obviamente ser alguien más. Tell me about your mom and dad. Solo para poner el ejemplo de la conversación de ayer. Tell me about your brother, your sister. Tell me about your husband. Tell me about your wife. ¿Qué tipo de información podemos dar cuando nos preguntan sobre alguien? Ayer, si se fijaban, hablábamos del trabajo de el hermano y la hermana en la conversación. ¿Cómo le decíamos? My sister. No, my sister works. Sister. ¿A dónde trabajaba la hermana? I don't remember. En el gobierno. In the government, right. In the government. Es como un comentario, dar un comentario. No es necesariamente empezar a describir. ¿Cómo se puede decir generalidades en sí? Like general information. Okay. No decir, okay, es alta, es baja, pelo castaño, not really. Dar un comentario simplemente. Ah, you know my sister works in the government. Oh, es un estudiante. Oh, my brother. Es un estudiante o cualquier otro tipo de información. Ya si van y me preguntan específicamente, what does she do? What does he do? Ahí sí. Recordemos que esta pregunta hace referencia a qué. What does he do? What does she do? Yeah, maybe we can. Exactly. For professions. Para oficios, okay. Profesiones. ¿Qué hace? She is a doctor. Yeah. She is a nurse. He is a teacher. That's it. Entonces, esta sí. Creo que abarca más esta. ¿Qué hace? Él o ella. Es un estudiante. She is a cook. He is a police officer. Y también podemos preguntar en plural. ¿Qué hacen ellos? What do they do? ¿Qué hacen tus papás? What do they do? That's it. Y ahí entra un poco más de vocabulario. Tenemos que saber cómo se dice la actividad que ellos realizan para vivir, to make a living. All right. Vamos a cambiar esta de aquí. Ok, más vocabulario. Todo lo que se les venga a la mente, díganme. Maybe we can say my brother is older than me and my sister is younger than me. Government. That's all right. Ahorita lo agregamos. Perfecto, me encanta eso. Aquí, my brother is a student. ¿Cómo digo entonces? Ella es mi hermana menor, mi hermana mayor. Yo soy el de en medio. How do we say that? Agreguemos ese vocabulario. Remember. En ese caso estaríamos haciendo una comparación. Lo que vimos anteriormente. Making comparisons. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? Estoy comparando. Entonces tengo que decir. Young. Puedo decir young brother. Es mi hermano más joven. He's the younger. My youngest. Mi hermano mayor. Significa que, perdón, el hermano menor, que no hay como nadie antes que él. O que él es el último en haber nacido. Okay. Youngest brother, exactly así.
Y tengo lo contrario. The oldest. El que nació primero. Y puede ser también para hijos, hijas, hermanos, hermanas. Si eso se traduce literal, sí se escucha bien feo. Él es el viejo. También teacher, claro. se puede enumerar, ¿no? He's the first. Es así, okay. Es siempre, the first, the second, and three. And third. Ok, me encanta. Claro, podemos ordenarlo. Oh, miren, middle. He's the middle son. Oh, yo soy el hermano o el hijo. Medio. Big wins, ¿no puede entrar ahí? No, not really. Middle, le llamamos el de en medio. O sea, okay. Se da a entender que hay dos más. Middle son. Middle. ¿Qué más? ¿Qué más? Decir, entonces yo estoy en medio de. Estoy. Tell me about your kids. Si les preguntan sobre sus niños, pero yo no tengo hijos, ¿cómo lo hago? ¿Qué digo? I don't have child. Child or kids, that's all right. Tengo niños. Children. I don't have babies. I don't have babies. También puede entrar. Babies. Miren siempre en plural. No tengo hijos. ¿Y si tengo, qué información puedo dar de mis hijos? My son is... ¿Están estudiando baby. O si practican alguna extra, tarea extracurricular? Ok. My son plays soccer. On Sunday, my daughter Maria Jose is graduate of agricultural engineering. I know. She's an engineer. Okay. Engineer. Okay. She's an engineer. Congratulations. That's it. Wow. She's so smart. Muy inteligente, su hija. That's all right. And she is here in the class. That's all right. So, I'm in the middle son. ¿Qué otra palabra? Más vocabulario. Aprovechemos. Nos quedan. Padrino, madrina. Ah, muy bien. Padrino, madrina. How do we say that class? ¿Alguna idea? Padrino, madrina. Good. Good. Y luego, father. Exactamente. Good. Good mother. Good father, good mother. Hay mucho vocabulario, obviamente, que no alcanzamos a... ¿Y lo que se deriva de ahijado o ahijada? Ajá, ¿cómo así? Good mother. Is your... Eso está bien. Once again, me quedé ahí, no entendí esa parte. Dígame, chica. Lo que deriva de, le digo, en el caso, los ahijados. Ahijado. Ahijada. Oh, okay. Good mother, good father. Let's look for that one. Ahijado, ahijada. Let me look for that one. Ahijado. Hasta ahí no alcanzó la película del Padrino. No decían ahijado ni ahijada. It says... I guess it's just with one old teacher. Yes, creo que es la más, sí, porque hay varias traducciones en sí que se adaptan. Es muy relativa. Espérame. Pregunta, ¿por qué al escribir padrino se escribe con dos good mother o good father y al escribir ahijado solo se escribe con una de good son? It's just one old. It was a spelling mistake. So yes, corregamos, chicos, good son. Entonces sí, es como también se puede decir child. Para no ser como específico, es mi ahijado. Ella es mi ahijada. Pueden también ocupar eso también. Good son. Hago la corrección igual. Good. Que decíamos good father, ¿verdad? Yes. That's it. Vaya. Traten de complementar esta información. Tell me about your family, how your close family is made of.
Tell me about your brother or your sister. What does he do? What does she do? Tell me about your kids. Traten de poner ideas. Mañana vamos a empezar esto. Tratar de tener por lo menos una mini presentación de quién es su familia, porque sí es un tema de conversación, de que es muy común. ¿Ok? Información que necesitamos manejar. Voy a compartir esto y las demás imágenes que estábamos trabajando en WhatsApp para que les queden guardadas y que puedan practicar. Ok, class. Thank you so much for coming tonight. Okay. Let's continue tomorrow. Night, everyone. Night, bye. Thank you. Good night. Bye. Good night. Thank bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. All right. Vamos a enviar esto. There we go.